Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Reading Blog. Esta ya es... ya llevo 2 semanas grabadas que no he podido subir porque no he podido editar. Hoy tenía las intenciones de hacerlo, pero... mi PC ya cero reconoce mi celular, el USB de mi celular. Y... intenté descargando los videos directamente desde las fotos de Google, pero me marcaba puro error. No pude bajarlas. Las pasé a mi laptop, pero mi laptop obviamente no tengo los programas que uso para editar. Así que planeo mañana con calma con un USB pasarme todos los archivos a mi PC y trabajar en los videos. De hecho, un Reading Blog es de 2 semanas, el otro es una semana normal, y bueno, pues ya estamos empezando otra semana, así que vamos a tener Reading Blogs acumulándose por allá. En fin, no he avanzado nada con el cuarto mono, que es mi lectura electrónica, pero ya llegué a la página 400 de The Dark Half de Stephen King. Ya vamos por acá. Me está gustando mucho. Como pueden ver, ya lo estoy llenando de post-its, lo estoy marcando por todos lados. Lo estoy marcando con plumón. I know, sé que a mucha gente no le gusta eso, pero I don't care. Pero les quería yo recomendar. Estoy probando estos post-its, son nuevos para mí, nunca los había probado antes. Si pueden ver, la puntita es de color, pero es transparente aquí, entonces no tapa el texto. Y aunque los post-its que siempre utilizo son de plástico transparente, pero de color, no tapa realmente el texto, pero pues no me gustaba. O sea, me gusta más esto porque está del mismo color que todo el resto del libro. Y pues estos no. Estos son los post-its que venden en Miniso. Cuestan 29 pesitos. Traen 100, creo, más estos que son grandes. Los grandes no los he utilizado para nada. Solo estoy usando los pequeños. Los grandes los dejaré para otro libro. Entonces planeo cada vez que yo vaya a Miniso, porque casi nunca voy. Me da flojera salir a las plazas. Pero, ajá, cuando vaya a Miniso me voy a ir comprando. O sea, cada vez que yo vaya me iré comprando uno o dos a la vez. E irlos acumulando para tenerlos y nunca quedarme sin post-its. Ya me estoy acostumbrando a no utilizar post-its en todos mis libros. Pero, por ejemplo, en el caso de Stephen King, obviamente necesito utilizar post-its porque es Stephen King. Pero, ajá, quiero irlos acumulando para cuando lea libros que yo sepa que quiero en el futuro revisar y checar lo que estoy marcando. En este caso, con Stephen King, ¿qué pasa siempre? A veces marco cosas del plot importantes que yo creo importantes para el futuro de la historia. Porque a veces, como que digo, no sé qué. Entonces me voy a mis marcas para ver si lo que escribí tenía sentido. O sea, si lo que yo creía tenía sentido. También marco frases que me gustan, escenas que me gusten, descripciones que me gusten, todo lo marco. Y también marco lo que son referencias a la cultura pop, por así decirlo. Por ejemplo, en este último libro, en este último capítulo que leí, estaba tratando de recordar el apellido de uno de los maestros con los que trabajaba. Y aquí está. No recordaba si era Harrison o Garrison. Y después dice, era Harrison, como el Beatle. Y pues tengo que marcarlo porque los Beatles. Entonces esas son las clases de cosas que me gustan marcar. Porque creo que nunca les había comentado qué es lo que me gusta marcar. En fin, de verdad les súper recomiendo esos post-its. Estoy enamorada de ellos. Además de que son colores súper pretty. Y también son los colores de mis plumones.
Aquí estoy marcando solo con verde porque pues el libro es verde. En fin, mucho shalala. Cansó mi brazo. En fin, sobre el libro, pues este es nuevo Reading Blog, así que vamos a hablar de nuevo del libro. El libro trata sobre un escritor que se llama Tad Beaumont, no sé cómo se pronuncia. Tiene un seudónimo que es George Stark, así como Stephen King antes trató de sacar los libros con otro nombre llamado Richard Bachman. Pero Tad decide que ya estuvo, la vida de este seudónimo llegó a su fin. Entonces da la noticia de que pues él era el escritor, que el George Stark no existe, pero le inventa una muerte, o sea, está muerto. El chiste, que de repente llega un policía y le dice, asesinaron a este tipo y están tus huellas digitales en el lugar. Pero él dice, wait, el día que este tipo se murió, yo tengo una... alibi. ¿Cómo se llama eso? ¿Coartada? No. I don't know. Alibi. Es que lo estoy leyendo en inglés. Y normalmente sé lo que significan las palabras, pero olvido cómo decirlas en español. Because that's me. En fin. Él tenía una fiesta, entonces no pudo salir. Comienzan a hacer cosas que resulta que pum, 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 puede ser su lado oscuro. ¡Tan! Está chido, la verdad es que sí me está gustando mucho. Como ya dije, me habían dicho que estaba aburrido, pero pues al menos yo sí sigo con muchas ganas de seguir leyendo cada vez que lo dejo de leer, porque tengo muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas. Poquito a poco va añadiendo nuevas cosas Stephen King y yo necesito las respuestas ya. Entonces, no sé, siento que me va a romper el corazón el final de este libro, lo sé, lo presiento, siento que me va a doler el corazón cuando llegue al final. Pero, me está gustando bastante, sí, no es un libro súper lleno de acción, es más de echarle coco, así que si están buscando ese tipo de libro de Stephen King lleno de sangre, sí hay sangre, sí hay muertes muy descritas. Ya saben que él es grotesco y me encanta. Pero este libro no es tanto de eso, no solo está centrado en eso. Entonces me está gustando bastante, lo estoy disfrutando un montón. El único problema es que últimamente todavía no me acoplo a mi nuevo estilo de trabajo en el trabajo. Entonces estoy como que estresada, como que siempre pensando cosas. O sea, parte de mi ansiedad es pensar, tener pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces, mis últimos pensamientos obsesivos es el estrés del trabajo. Pero espero que ya pronto se me pase, porque es olor a que no me den ganas de hacer nada más que centrarme en cosas que puedo hacer en el trabajo. En fin, espero leer más esta semana. Espero acabar The Dark Half. Ya solo faltan 200 páginas, así que ya estamos cerca del final. Entonces espero terminarlo esta semana. Y pues ya. Esa es la actualización del día. Bienvenidos de nueva cuenta a un Reading Blog. Y nos estaremos viendo durante la semana. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí, aquí abajito en los comentarios, déjenme qué planean leer esta semana. ¿Qué se planearon leer esta semana? ¿O qué leyeron esta semana? Ya, ya saben. Nos vemos, guys. Bye. Tengo mi pelo de loca hoy. Pero... ¡pam! Llegamos a la página 500 de The Dark Half. Eso quiere decir que ya solo nos faltan 92 páginas. Y se acaba. Lo estoy disfrutando muchísimo, me está gustando mucho. Pero
ya saben que soy súper impaciente y necesito respuestas. Y ya están pasando cosas que ya me revolvieron todas las teorías que tenía. I don't know, no sé qué esperar, no sé qué va a pasar. Estoy, confundida. I don't know. This is so weird, pero estoy emocionada. Ya quiero ver el final. Así que mañana que lo acabe, espero mañana acabarlo, les contaré. Les contaré qué onda. Pero me gusta mucho. Yo creo que va a ser un libro de 4 estrellas, guys. Yo creo. Ya les diré mañana. Si lo acabo mañana. Y bueno, pues ya me voy a dormir porque ya no aguanto. Tengo mis ojitas así. Ahí nos vemos, bye. Me acabé The Dark House de Stephen King. Por fin se acabó. Ya no hay marca páginas. Pues el final estuvo bien. No me sorprendió, no me choqueó nada. O sea, resolvieron mis dudas, pero no fue la gran cosa. Ya saben, los finales de Stephen King. Pero me gustó, disfruté mucho del libro y le terminé dando 4 estrellas en Goodreads. Ya estoy lista para para la plática que vamos a tener en 2 semanas. Bueno, este sábado, el siguiente. Aunque, cuando esto suba, I don't know when, seguro ya habrá pasado. Pero en fin, ya estoy lista. Ahora no sé qué voy a leer. Así que mañana les iré contando. Mientras tanto, de forma electrónica, le paré un momento al cuarto mono. La verdad es que no me ha atrapado ahorita, así como que, tengo muchas ganas de leer, no. Pero le paré porque voy a leer In the Tall Grass, que es una historia corta escrita por Stephen King y Joe Hill, porque salió el tráiler de la película. Entonces, quiero ver el tráiler, pero no quiero que me spoilen, así que voy a leer el cuento. No es muy largo, se lee rápido, así que ya les iré contando también. Mientras tanto, me voy a dormir porque no aguanto. Bye. Una disculpa enorme si suena horrible, pero está prendido el ventilador porque ya me voy a dormir. Pero se me había olvidado actualizar. El chiste es que leí el cuento de La Hierba Alta, creo que se llama en español, de Stephen King, porque quería ver el tráiler de la película. Me gustó, le di 3 estrellas en Goodreads, no me acuerdo si ya había yo mencionado eso. De resto comencé a leer el libro de Miedo a Tener Miedo, que no lo tengo ahorita conmigo, pero les dejaré por algún lado la imagen. Me está gustando bastante porque es muy informativo con respecto a los ataques de pánico, de ansiedad y agorafobia. También hoy comencé a leer, bueno, me leí 14 páginas de Good Omens porque me puse a ver la serie y me gustó un montón. Me falta todavía un episodio, pero pues sabía que era el empujón que necesitaba para leer Good Omens. Mientras tanto, me voy a dormir. Muchísimas gracias por haber visto este Reading Blog. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco mucho. Y podrían dejarme el iconito. ¿Qué podría ser? De alguna planta, porque Into the Tall Grass de Stephen King. Muy bien, guys. Muchas gracias por haber visto este Reading Blog. Espero subirlo en algún punto de la vida. He estado muy ocupada, pero al menos sigo grabando. Nos vemos en la siguiente. Bye.